Mayo, mes de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh mujer bendita entre todos y sobre todos, eres el honor y la defensa de la humanidad, eres la Madre de Dios. Tú eres la Señora del Universo, la Reina del Mundo, eres la perfección del Universo y la decoración de la Santa Iglesia. Tú, Templo de Dios, tú, Jardín de las Delicias, tú, Puerta del Cielo, Gozo del Paraíso y Gloria Inefable del Dios Supremo. Verdaderamente es tartamudeando que cantamos tus alabanzas y tus bellezas. Compensa nuestras insuficiencias con tu bondad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en medio de la sala y se sentaron debajo de ella, alrededor de la Virgen. A las 3 de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Virgen ir al templo acompañada de otras santas mujeres, de Juan y de otros muchos discípulos. Muchos judíos tenían la costumbre de ir al templo antes del amanecer, después de haber comido el cordero pascual, habiendo honrado con sus recuerdos, con sus lágrimas y con sus oraciones los sitios santificados por Jesús, se volvieron a Sion. La Virgen se separó del templo llorando. Ella y sus compañeras habían llegado antes del amanecer al cenáculo y se retiraron a la parte del edificio situado a la derecha. Vi a las santas mujeres juntas hasta la noche en la sala oscura, alumbrada por la luz de la lámpara, pues las puertas estaban cerradas y las ventanas tapiadas. Unas veces rezaban alrededor de la Virgen debajo de la lámpara. Otras se retiraban aparte, se cubrían la cabeza con un velo de luto y se sentaban sobre ceniza en señal de dolor o rezaban con la cara vuelta a la pared. Las más débiles tomaron algún alimento, las otras ayunaron. Mis ojos se volvieron muchas veces hacia ellas, y siempre las vi rezando o mostrando su dolor del modo que he dicho. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que estaba siempre ocupada en su Hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. El lunes de Pascua del año 1450, en Nápoles, Italia, un joven enfadado por haber perdido un juego, arrojó una pelota contra el rostro de una imagen de la Virgen pintada en un edículo. Después del golpe, la mejilla izquierda de la Virgen comenzó a sangrar. Los presentes consideraron el hecho como un milagro. El joven fue condenado a muerte por ahorcamiento. El árbol en el que fue ahorcado se secó, como señal de que la Virgen no aprobó aquella muerte. Posteriormente se edificó un santuario en el lugar. Con el pasar de los años sucedieron varios milagros que fueron fortaleciendo la devoción a la Virgen y las peregrinaciones al lugar. Aún se puede ver la herida en la imagen que se venera en el interior de la hermosa basílica, a la que acuden miles de peregrinos, especialmente cada primer lunes de Pascua. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Antes de dormir, haz un examen de conciencia, pensando qué puedes mejorar el día de mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.